Señor, toma mi vida nueva antes de que la espera desgaste años en mí. Estoy dispuesto a lo que quieras, no importa lo que sea, tú llámame a servir. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Te doy mi corazón sincero para gritar sin miedo tu grandeza, Señor. Tendré mis manos sin cansancio, tu historia entre mis labios y fuerza en la oración. Llévame necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Y así en marcha iré cantando, por calles predicando lo bello que es tu amor. Señor, tengo alma misionera, condúceme a la tierra que tenga sed de ti. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Simplemente por no saber. Los Adventistas hacen noticia en uno de los festivales musicales más grandes de Hungría, algo poco común. Pero ofrecer pintar diseños ha atraído a los asistentes para visitar esta cabina de la iglesia local. Es importante ofrecer algo interesante a las personas. No se preocupen, la pintura es lavable. También ofrecen teñido de pelo temporal, limonada y, por supuesto, orar. En eventos como este, los miembros de iglesia tienen la oportunidad de invitar personas a visitar el centro urbano de influencia. Tunderbes llegó a este centro de influencia de misión global en Mislop, buscando aliviar sus problemas de salud. Fue muy bien recibida por el personal y luego de una evaluación le recomendaron cambiar su estilo de vida y le ofrecieron tratamientos naturales en el centro. Con el tiempo su salud mejoró y ahora no se imagina cómo sería su vida si no hubiese venido aquí, no solo por su salud física, sino también mental y social.
Me hice amiga de la gente que trabaja aquí. Es muy importante tener este tipo de comunidad. Aprendí mucho aquí. Fue toda una experiencia sobre cómo construir comunidad. Aunque estos servicios ofrecen sin compromiso, a veces estas interacciones llevan a algo más que solo mejorar la salud. Cuando comencé a venir aquí, me inscribí para asistir a un campamento adventista de salud en el verano. Un campamento adventista se abre durante una semana cada verano. Viene gente de toda Hungría para hacer nuevos amigos y participar en actividades al aire libre. La mayoría llega al campamento a través de los centros urbanos de influencia o por amigos adventistas. Es un campamento donde hacemos evangelismo de estilo de vida. Significa que invitamos amigos y personas que no tienen contacto con la iglesia adventista. Hay casi 200 personas aquí. La mayoría no son adventistas y vienen a hacer excursionismo, ciclismo y diferentes programas deportivos y lo disfrutan. Si invitamos a alguien a nuestra iglesia local, tal vez no venga, al menos en esta parte de Europa. Pero si lo invitamos a participar en un programa como este, sí quieren venir. Les gusta estar sanos, quieren tener nuevos amigos. Es una forma no intimidante de conectarse con ellos y conectarlos con Jesucristo y a la iglesia adventista. El campamento es un lugar social donde pueden relacionarse con la naturaleza. Hay seminarios acerca de asuntos religiosos y de salud que atraen a muchos de los asistentes. Reciben alimentos saludables que incluyen pan de la panadería del campamento. Al terminar la semana, muchos vuelven a su lugar inspirado por el retiro y algunos deciden tomar estudios bíblicos o servir como voluntarios en el centro de influencia. Hay otra solución para quienes no viven cerca de un centro urbano de influencia. Los líderes de la iglesia húngara de la asociación de Duna van ellos a las personas y para eso crearon una caravana ministerial completamente equipada. Después de comprar un vehículo y un remolque, profesionales adventistas adaptaron el interior del remolque para convertirlo en un moderno centro de influencia móvil. La asociación de Duma comprende 54 iglesias, así que cada iglesia puede tenerlo en su comunidad, un fin de semana al año. El ministerio es operado por voluntarios que trabajan en estrecho contacto con la iglesia que invita para definir qué tipo de programas le gustaría más a la comunidad. El remolque se estaciona en el centro de la ciudad. Ofrece exposiciones sobre salud, programas infantiles, clases de cocina, películas cristianas y orientación personal. Los programas del centro de influencia móvil deben ser flexibles para adecuarse a las diferentes necesidades de las personas. Este remolque permite conectar a los adventistas con la comunidad y establecer relaciones a largo plazo. Sus oraciones y ofrendas para Misión Global han hecho realidad proyectos como este. Por favor, siga orando y piense cómo puede ayudar a esta causa. Gracias por su apoyo a Misión Global. Y caballeros, un feliz sábado para todos. La verdad es que estamos agradecidos a Dios, esta tierra que nos cobija. Hoy 4 recuerda nuestra gran independencia. Es el día de la independencia de los Estados Unidos. Es un día muy especial, el 4 de julio, y también coincide con el comienzo de un nuevo trimestre. Estamos iniciando un nuevo trimestre, ya es la primera lección del tercer trimestre del año.
Parece mentira cómo se nos ha ido el año rápidamente, hermanos. Ha corrido el tiempo. Y no es casualidad, porque para el Dios que organiza y decide y dirige los destinos de su iglesia, no es casualidad que estemos estudiando una lección como la que hoy vamos a estudiar acerca del testimonio, el arte de dar estudios bíblicos, el arte de contactar personas. Por ejemplo, estas primeras cuatro lecciones del mes de julio, hoy tomaremos por qué debemos testificar. La semana que viene, el poder del testimonio personal. De paso, un saludo a los hermanos de Shalom, que el próximo sábado 11 estarán teniendo su primera reunión en nuestra nueva iglesia en Hampton High. Y también ver a las personas a través de los ojos de Jesús. Y finalmente, julio, terminaremos con el poder de la oración, el poder de la intercesión en favor de los necesitados. Esta mañana estamos prácticamente todos los de casa. Es un placer darle la bienvenida a Braulio, que se está uniendo a nuestro equipo. Braulio, bienvenido a nuestro equipo. Que tus dones, tus talentos, tus sueños, tus ilusiones se cumplan en este distrito y Dios pueda bendecir tu trabajo en este lugar. Feliz sábado, apreciados pastores, apreciados amigos, hermanos, aquí feliz de estar una vez más en la otra milla que tenemos que recorrer en el ministerio para avanzar y seguir avanzando a fin de alcanzar a muchas personas para el Señor. Contento de estar aquí en este sábado y poder compartir el comentario de la lección en todos sus tópicos a plenitud. Gracias. Es un grato privilegio, hermanos, que no siempre lo tenemos. Para mí es una alegría. Dios dirige de esta manera. Pastor Joshua estará aportando su experiencia, su conocimiento arriba, allá con los hermanos de Chamberlain y los hermanos de Harrisburg. Pero él estará siempre ligado a nuestro distrito. Él es nuestro asistente, pero estará en esta vez ubicado en la montaña o en la parte de donde si hay necesidad que atender. Así que deseamos que realmente este año para ti, Joshua, con este nuevo desafío en julio, para nosotros el año fiscal no es en enero, empieza en julio el año para nosotros. Así que estés empezando un año lindo con experiencias nuevas. Gracias, pastor. Gracias a Dios y también gracias a cada uno de los hermanos y amigos que nos están acompañando. Un saludo. Bien, y Pastor Raúl es nuestro anfitrión, es el decano de la Escuela Sabática. Él nos está ayudando como pastor voluntario en Shalom. Ahora está de unos días de vacaciones en Georgia. Pastor, buenos días y gusto de tenerlo también a través de esta línea. Gracias. Estoy en Georgia, cerca de Atlanta, en un lugar muy interesante, con bastante vegetación. Pero estamos siempre a las órdenes y para apoyar las lecciones de la Escuela Sabática. Gracias. Bien. ¿Por qué debemos testificar? Qué pregunta tan importante, ¿no? Y Pablo, en la primera epístola del apóstol Pablo a Timoteo, en el capítulo 2, versículo 3 y 4, declara, ¿por qué es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad? Yo creo que acá hay una, aquí nomás tendríamos ya el título para un sermón, un gran seminario, ¿no? Miren, el deseo, el cual quiere. O sea, no es un asunto opcional. Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Y quizás eso haga que todavía la misericordia de nuestro Dios esté reteniendo los vientos para que todavía tengamos la oportunidad de testificar a las personas que todavía no conocen al Señor. Por eso dice que todos los hombres sean salvos. Y en segundo lugar, vengan al conocimiento de tu verdad. Estos días, este fin de semana nos ha tocado un día difícil, despedir a un ser querido, un amigo de la iglesia. Y uno de mis temas principales fue el acto de conocer a Dios. Cuando una persona conoce a Dios, la muerte ya no es un problema. Como lo pudimos ver, los que nos acompañaron, el testimonio de sus hijas, la fidelidad de la familia Montano a causa de Alcibiades. Y eso es la verdad, ¿no? Que sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad. Por eso el Señor Jesús dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, ¿no? Y el conocimiento de su palabra. Por eso el gran anhelo de Dios para que todas las personas tomen parte activa en el ministerio. Así que creo que todos los cuatro pastores estamos comprometidos en que nuestra iglesia pasemos de ser misioneros digitales a misioneros llevando la palabra de Dios en forma personal. Pero más que eso, estamos comprometidos en que la iglesia asuma un compromiso de discipulado. Por esa razón, en esta mañana, creo que la lección va a ser un gozo compartir. ¿Quién es el centro de la testificación? ¿Por qué razones nosotros testificamos?
Y entonces yo creo que contar la historia de la redención es una de las razones importantes en la tarea misiológica de la iglesia. En este primer segmento, Pastor Raúl, proveer oportunidades para la salvación. ¿Por qué necesitamos proveer oportunidades? ¿Cómo creamos oportunidades? ¿De qué manera el Señor nos da las opciones de crear oportunidades para buscar la salvación de las personas? Bueno, en primer lugar tenemos que decir que no está en el plan de Dios que los ángeles vengan a predicar. Él nos ha dado a nosotros ese privilegio. Y sabemos que la misión de Jesús, de acuerdo a lo que dice San Lucas 19:10, Él vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Y esa es la misma misión que nos ha dado el Señor a nosotros. Ahora, el apóstol Santiago, ahí en Santiago capítulo 5, versículo 20, dice que debemos saber si alguien se extravía del error de su camino, va por un camino extraviado, y otro le hace volver del error de su camino, debe entender que ha salvado a un alma de muerte y cubierto multitud de pecados. Amén. Yo, entre paréntesis, quiero decir también algo. Los que trabajamos para el Señor, los que hemos tenido ese gozo de traer almas a los pies del Señor, nos duele cuando vemos a una iglesia exagerando cuando alguien comete una falta y muerte, disciplina, y no saben lo que es ganar un alma. Dice que la iglesia adventista es la única iglesia, el único ejército que mata a sus heridos. En el ejército, cuando hay un herido, los demás soldados vienen a salvar al que está herido. Pero cuando vemos a alguien que cae en el pecado, todos ya, muerte, sangre. Y aquí Santiago nos está advirtiendo, sepa pues que aquel que hizo volver al pecador del error de su camino, ha salvado a un alma de muerte y cubierto multitud de pecados. Ahora, nuestra tarea como hijos de Dios es que debemos testificar a otros lo que el Señor ha hecho por nosotros. Tenemos que testificar, ese es el mejor, es el mayor trabajo y el mayor privilegio que nosotros podemos tener. Ahora, el Señor va a proveer oportunidades. Nosotros también tenemos que buscar las oportunidades. Porque, si bien es cierto, ahí en la Biblia ya vamos a ver más adelante cómo el Señor hace la conexión entre el que está buscando el camino y sabe quién es el discípulo que puede llevar el mensaje. Uh-huh. Y una de las cosas que como hijos de Dios tenemos que hacer es orar para decirle, Señor, preséntame la oportunidad de testificar tu verdad a alguien. Muchas veces nosotros estamos esperando o se presenta la oportunidad y no nos damos cuenta. No nos damos cuenta de las oportunidades. Dios es quien provee la oportunidad para la salvación. Y Dios tiene diversas formas para dar a conocer a la gente y buscarla. Por ejemplo, esta pandemia es una de las formas como Dios está manifestándose. Y muchos corazones sensibles imploran a Dios. Yo creo que muchos de ustedes han escuchado, hasta presidentes de los países han invocado el nombre de Dios, han llevado un pedido a su nación, al arrepentimiento, a orar. Hemos visto a mucha gente orando en las calles, ¿no? Es una oportunidad. En Perú yo tenía un dicho: cuando Dios habla, la tierra tiembla. Porque uno de los países, así como México, Perú, Ecuador, Chile, los terremotos son frecuentes. Y cuando la tierra tiembla, nuestro corazón también tiembla. Cuando la tierra tiembla, no hay incrédulos, no hay ateos. Todos invocan el nombre de Dios. Entonces, Dios provee la oportunidad, esas circunstancias difíciles que muchas veces tenemos que pasar. Ahora, sin lugar a dudas, el Señor también nos provee oportunidad mediante el Espíritu Santo. El Espíritu Santo habla a muchos corazones y nosotros tenemos que aprovechar y buscar a esas personas que están escuchando el mandato del Señor. También nos habla a través de la naturaleza. Ahora que la naturaleza está enferma y se habla, bueno, más se habla de la madre naturaleza que el Dios de la naturaleza, ¿no? Pero saben que la naturaleza está enferma y la situación no es fácil,
los gobernantes están preocupados y sabemos que necesitamos una intervención. Y hay mucha gente que piensa dónde encontrar la intervención. Entonces, son oportunidades que el Señor nos provee para que nosotros, sus mensajeros, podamos aprovechar y dar a conocer este mensaje de salvación. Fantástico. Gracias, pastor. En este segmento, vamos a introducir al segundo segmento. Hablando de esta semana que nos ha tocado vivir, yo hice una pregunta, y quizás es la pregunta más difícil cuando tú estás en un velorio, ¿no? ¿Qué quisieran que las personas recordaran de ti para escribir en tu lápida o en tu mausoleo o algún epitafio allí en lo último que se diría de ti? ¿Qué es lo que nosotros, cuál sería la pregunta que nos tendríamos que hacer nosotros, Joshua, de tal manera que podamos dibujar una sonrisa, podamos sacar felicidad a Jesús? ¿Qué es lo que más le produce felicidad a Jesús? Gracias, pastor. Fíjese que acabamos de terminar un trimestre fenomenal para estudiar, y sin duda Dios va acomodando los tiempos. En el estudio anterior nosotros vimos cómo interpretar la palabra de Dios, cómo interpretar la Biblia. Y eso es importante para nosotros como cristianos, principalmente porque así nosotros escuchamos la voz de Dios y entendemos cuál es más o menos los pensamientos de Dios. No, nunca vamos a poder conocer completamente ni entender completamente a Dios, pero sí podemos escuchar cuáles son sus planes para nosotros y la manera en la que nosotros debemos tratarnos mutuamente. Dios es un Dios que necesita compañía. Y lo digo porque Dios no es un Dios que solamente es un ser, sino que está dividido en tres personas. Quiere decir que necesita comunidad para demostrar amor. Y con esa misma razón, a nosotros nos creó con el propósito de relacionarnos con las demás personas. Y una de las cosas que Jesús compartió durante su ministerio fue el hacer amigos, el interesarse por los demás. Y vemos que una de las cosas que más le gustaba a Jesús era hacer amigos, establecer amistades. Y por eso cuando Jesús le dijo a sus discípulos, a las personas que lo acompañaban, que eran la luz del mundo, eran la sal de la tierra, bueno, precisamente me imagino cuando Jesús pensaba en la sal, tal vez lo comparaba como la sal que utilizaban en ese entonces para preservar los alimentos. Quiere decir que Dios siempre ha estado preocupado por la preservación de su pueblo, por la preservación de sus hijos. Y por otro lado, también la sal es utilizado como un condimento. Hablamos, por ejemplo, en los alimentos, por ejemplo, en México, lo que le llamamos un caldo, una sopa, los dominicanos le llaman un asopado. Cuando te dan una sopa y no tiene sal, es agua con verduras. Entonces, para ello necesita algo que le dé sabor. Y cuando nosotros hablamos del cristianismo, hablamos de reflejar a Jesús y compartir hacia otras personas, muchas veces interactuamos con las demás personas y decimos, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo te va el día de hoy? ¿Cómo estás hoy? Pero realmente no tiene el condimento que realmente te haga sentir el sabor de ese saludo. No sientes realmente que tiene sustancia. Y realmente el estudio que tuvimos el trimestre pasado, el conectarse con la palabra de Dios, tiene el propósito de despertar un deseo sustancioso, un deseo que realmente te motive no solamente a leer y a estudiar, sino también a practicar. Y cuando nosotros vemos la vida de Jesús, nosotros entendemos que el propósito de Jesús era venir a buscar y a salvar al que estaba perdido. Por eso Jeremías también dice, mas si no oyeres esto, en secreto llorará mi alma a causa de vuestra soberbia. Y llorando amargamente se desharán mis ojos en lágrimas, porque el rebaño de Jehová fue hecho cautivo. Y esto tiene mucho que ver con la relación que tenía las personas, el pueblo de Israel. Cuando una persona acepta a Cristo, los ángeles prorrumpen en gritos de alegría. Dios mismo canta de gozo.
Y nosotros podemos recordar el versículo que dice, hay gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente más que por 99 arrepentidos. Cuando nosotros realmente comprendemos el propósito de relacionarse, de hacer amigos, de buscar otras personas, de compartir a Jesús, nosotros vamos a tener una perspectiva más amplia que solamente agrandar una comunidad dentro de un edificio, dentro de una iglesia. Lo vamos a ver como agrandar la familia en el cielo. Y eso, como precisamente comentaba usted en el servicio fúnebre de nuestro hermano de la familia Montano, el hermano Alcibiades, nosotros teníamos ahí bastantes personas que vimos que no eran familia, eran más amigos que familia. Y eso habla mucho de la relación y el aprecio que se va fortaleciendo en base a la sinceridad, hacia el trato sincero hacia otras personas. Por eso, lo que podríamos decir, ¿qué es lo que agrada a Jesús? ¿Qué es lo que hace feliz a Jesús? Bueno, el que nosotros podamos compartir a otras personas de Él y establecer, crear amistades que puedan ayudar a acercarlos a Jesús. Fantástico. Por esa razón, yo creo que esto es un asunto innato en el ser humano. No, por ejemplo, yo veo en mi suegro, cuando ve a Abigail manejar la bicicleta, él se emociona, se alegra, toma un video. Yo creo que esas son las cosas que nos alegran, ver cómo nuestros hijos y nuestra familia van desarrollando, van creciendo, porque manejar una bicicleta parece una cosa común, pero eso indica que tiene buena psicomotriz, buen equilibrio. O sea, hay varias cosas que se complementan. Todos aprendimos a manejar una bicicleta antes de manejar una moto o un carro, ¿no? Así es. Y esas cosas son las que alegran a Dios, que la iglesia, la familia crezca sana, que se fortalezca. Y para eso hay un ingrediente fundamental, hermanos, es la generosidad. ¿Cómo logramos nosotros, qué medio tenemos, Braulio, para que nuestra iglesia aprenda la generosidad como parte de la testificación? Muy bien. Esta lección es muy aplicable y necesaria para este tiempo, oportuno para este contexto, porque básicamente entender que la misión, el propósito que Jesús tuvo en esta tierra era buscar y salvar, luego de ver un pecador, ver personas encontradas, salvadas, que causa alegría, gozo, mayor gozo. Entonces ahora vemos las oportunidades que nos puede brindar para alcanzar a esas personas. Creciendo por medio de la generosidad. Y la lección, tal vez parafraseando, la lección habla acerca de el mar de Galilea y el mar muerto. Una parte que introduce, es interesante cómo geográficamente ambos están localizados en un sector específico allí en el cercano oriente. ¿Saben? El mar de Galilea llega sus corrientes, el caudal hasta el mar muerto que desemboca, ¿no? Entonces, el mar muerto es un mar, claro que sí, y todos saben que aquí no hay vida. No tiene un área donde pueda salir, o sea, todo solo ingresa de parte del mar muerto, geográficamente hablando. Mas no hay una zona donde sale, ¿no? Donde sale. Claro, dice que llueve porque ocurre el proceso normal, ¿no? Natural. Entonces, a veces, haciendo una comparación aquí, la lección habla de algunas personas que queremos recibir, primero yo, segundo yo, tercero yo y todo yo, en varios aspectos de la vida, que al final cuesta dar, ¿no? Cuesta y a veces duele dar. En varios sentidos, no solamente dar cosas materiales, sino en el sentido espiritual. Entender que debemos compartir va a ser el propósito de toda la lección, y que lo compartimos, que lo compartamos, va a evidenciar que nosotros estamos haciendo un trabajo aplicativo, ¿no? Saliendo de la teoría. Ahora, asimismo, habla de ejemplos como, por ejemplo, Saulo
y Ananías, Cornelio y Pedro en Hechos, pero básicamente algunos pasajes, dos principalmente, que llamaron la atención en el estudio de la lección. Juan 7:38 dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Impresionante, porque nadie que se relacionó con Dios es la misma persona. Nadie puede decir que es un miembro que hace su culto, desarrolla, ¿no?, una comunión diaria, se puede reflejar que es la misma persona. Es más, el resultado no solamente es el carácter, el resultado es de que trae otras personas, es decir, comparte. Y Lucas, al mismo tiempo, 6:38, dice, dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con la que medís, os volverán a medirse. Tremendo, aquí el médico misionero enfatiza que la labor de nuestra vida, claro que es tener nuestra familia, conseguir metas, aspiraciones, sí, pero principalmente es brindar lo que nosotros podemos tener de Dios, su salvación. Cuando entienda que yo soy salvo, lo que va a evidenciar que yo soy salvo y entiendo la magnitud de ello, voy a dar a otros. Y cada oportunidad va a ser una oportunidad de dar a conocer la verdad a través de mi vida, a través de mi testimonio. Amén. Yo creo que acá hay una cita del deseado de todas las gentes, la página 116, que muchas veces la hemos dicho y no la hemos citado. Dios podría haber alcanzado su objetivo de salvar a los pecadores sin nuestra ayuda. Él no necesita de nuestra ayuda, definitivamente. Pero para que podamos desarrollar un carácter como el de Cristo, debemos participar de su obra, con el fin de entrar en el gozo. O sea, si tú quieres vivir una vida cristiana de gozo, tú tienes que testificar. Si tú no testificas, eres un cristiano triste. Eres un cristiano teórico o eres un cristiano prácticamente enojado o amargado. Pero todo aquel que testifica, aquí está la prueba, el gozo de ver almas redimidas por su sacrificio, debemos participar de sus labores en favor de la redención. Pastor, aquí hay un texto fundamental que es el famoso texto de Mateo 28:19, para obedecer el mandato de Dios. ¿Cómo logramos nosotros ser fieles en el mandato que Cristo nos ha dado a todos nosotros? Pastor Raúl. Bueno, tenemos que recordar que Dios siempre se ha valido de hombres y también ha tenido su pueblo. Ahora, en San Mateo 28, aquí a veces nosotros no lo entendemos bien, porque ahí da la orden Jesús a sus discípulos para que vayan y formen discípulos. El Señor no tiene otro plan. No está en el plan de Dios que vengan los ángeles a predicar. Él ha escogido a los seres humanos que han sido rescatados con la sangre de Cristo, han experimentado ese cambio, esa transformación en su vida, para que sean los que van a transmitir el mensaje de salvación. Entonces, nuestra responsabilidad, en primer lugar, es formar discípulos, hacer discípulos, enseñándoles todas las cosas. Entonces, ahí está dando la orden del Señor de la forma como se iba a multiplicar el cumplimiento de esta misión, porque solitos no íbamos a hacer nada. Pero cuando yo veo el pasado y cuando veo a los hombres de Dios que escogió, esos profetas, sus mensajeros, los mismos apóstoles, toda la obra que hicieron, cuando estudio la obra de Pablo, cómo predicó en aquel entonces, cómo llegó a los lugares que nuestra imaginación no entiende, nosotros con toda la facilidad que tenemos ahora, con toda la comodidad que tenemos, con todos los medios de comunicación que tenemos, no estamos haciendo nada. Cuando vemos el libro, cuando leemos el libro de Hechos de los Apóstoles, ¿qué se diría de nosotros si se escribiera nuestra historia? Se diría muy diferente de lo que dice en Hechos de los Apóstoles, porque ustedes van a encontrar que en Hechos de los Apóstoles siempre dice, y Pedro,
y Juan, llenos del Espíritu Santo. Cuando habla de Esteban, lleno del Espíritu Santo. Si se escribiera de nosotros, diría, y los pastores de este tiempo, llenos de equipos, de proyectores y de todos los elementos, no hicieron nada. Porque nosotros tenemos que recordar, esta tarea lo vamos a cumplir unidos con el poder del Espíritu Santo. Tenemos que recordar que Dios no tiene en su plan que los ángeles vengan a predicar. Nos ha dado a nosotros esa responsabilidad, ese privilegio. Y tenemos que cumplir el mandato de Dios. Tenemos que recordar también que Dios ha tenido a través del tiempo sus hijos, sus mensajeros. Llámese Abraham, llámese Noé, llámese Elías, llámese como se llama. Pero en estos días nosotros tenemos que entender que no podemos minimizar el mandato del Señor. Porque el mandato del Señor es tanto para nosotros como lo fue en el pasado. Pero no solamente está hablando de los dirigentes, sino todo aquel que ha recibido la luz del Evangelio. Qué hermoso cuando nosotros leemos ahí lo que habla el apóstol Pedro, ¿no? Dice, más vosotros sois real sacerdocio. Y está hablando de su iglesia, no está solamente hablando de una élite especial en la iglesia. Mas vosotros sois real sacerdocio, gente santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amén. Ahora recordemos que Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Fantástico. Pero el versículo de memoria es el versículo clave, ese versículo donde dice que el Señor está queriendo que todos los hombres sean salvos. El deseo es que los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Y esa comisión nos ha dado a nosotros y no podemos evadir, no podemos escaparnos de esa responsabilidad. Vamos a entrar a la última parte de la lección de escuela sabática. Hay un epitafio que por muchos años ha impactado mi mente. Después lo he escuchado a predicar por el pastor Bullón. No sé quién lo escribió, así que no lo puedo citar porque no sé si él lo escribió o quién lo escribió. Pero dice esto: si el amor no es capaz de cambiar a un ser humano, ya nada es capaz de poder hacerlo. Porque la fuerza del amor es lo único que nos puede llevar a cambiar a las personas. Y a veces nosotros como pastores, y en este tiempo queremos llevar a la iglesia por el miedo a testificar. Si tú quieres llevar a la iglesia por el miedo a testificar, estamos equivocándonos de camino. Yo creo que la más grande motivación es el amor. Así que voy a entrar un poquito en ese diálogo con Joshua, quizás también le pregunte a Braulio, un poquito, ¿cómo manejamos nosotros esto de la motivación por amor para que la gente testifique, Joshua? Una de las cosas importantes de esta lección es el título. Porque el título nos describe el proceso mismo que Jesús nos enseñó para poder hacer discípulos. Y hacer discípulos es precisamente el proceso que Jesús pidió, ¿no? Ir a enseñarles, bautizarlos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, enseñarles todas las cosas que Jesús nos enseñó. Pero para eso nosotros primero tenemos que practicar el primer paso que Jesús realizaba, el hacer amigos. Por eso el título de este estudio se llama Hacer Amigos para Dios. Y después, dos puntos, el gozo de participar en la misión. Entonces, la misión que Dios nos encomendó fue hacer discípulos. ¿Cómo lo vamos a lograr? Haciendo amigos. Y esa fue la motivación que tenía Pablo para poder predicar a todo el mundo, el mismo que perseguía, encarcelaba, golpeaba a los cristianos, el mismo que participaba en cuando los judíos apedreaban a los cristianos, y cuando él realmente tuvo un encuentro con Jesús, y nosotros podemos verlo en Hechos, cuando Jesús se le aparece a Pablo. Pablo ya desde ese momento reconocía que Jesús era el Señor, era Dios. Entonces, una vez que tuvo ese encuentro con Jesús, ya él entendió o empezó a practicar lo que Jesús hacía para poder alcanzar a otras personas. Esa era su motivación ahora para ir a otras personas.
Sin embargo, dentro de la comunidad cristiana también se encontró con líderes que estaban practicando de una manera diversa el poder hacer discípulos. Inclusive tuvo un encuentro ahí con Pedro, ¿no? Cuando de repente se dio cuenta que Pedro predicaba a los gentiles, predicaba aquí a los judíos, pero cuando estaba con un público judío significativo, como que se separaba, ¿no? Como que desconocía a los gentiles y se juntaba solamente con los judíos. Le dijo Pablo, oye, espérate, esto no es así. El evangelio es para todos, tanto para los que no son judíos como para los judíos también. Así que como cristianos nosotros no debemos cotizarnos, no debemos cotizar el plan de salvación, el mensaje del evangelio. Si vamos a convivir con los gentiles, hay que tener cuidado de no tampoco compartir las ideas, los malos hábitos, sino llevarlos hacia donde pueden escuchar el mensaje de verdad, la palabra de Dios. Y si vamos a estar con los judíos, si vamos a estar con los cristianos, si vamos a estar con las personas que ya conocen el plan de salvación, hay que impulsarlos para que también ellos puedan alcanzar a otras personas. Nuestra motivación siempre debe ser tanto capacitar a nuestros hermanos para que ellos puedan también lanzar sus redes. Hace poco yo compartía con los hermanos, tal vez muchos de ustedes, incluyéndome a mí, no hemos tenido nunca la experiencia de salir al mar o salir al lago y aventar una red. Nunca hemos experimentado, nunca hemos tenido la satisfacción de sentir cómo una red literal atrapa pescados. En la iglesia posiblemente nunca hemos tenido la experiencia de poder sentir lo que es que una persona sea convertida y sea llevada a Cristo Jesús. Pero cuando experimentemos eso, no vamos a querer parar de hacerlo continuamente. Así que por lo menos con tu cañita de pescar, aunque sea uno por uno, hay que intentarlo. Aunque sea uno por uno, aunque sea un charalito pequeñito. Con algo tienes que empezar a trabajar y empezar a sentir la satisfacción, empezar a ser motivados por la gracia transformadora, la gracia multiforme de Dios para poder alcanzar a otras personas. Esa debe ser nuestra motivación, creo yo. Fantástico. Braulio, yo tengo a mi mente, un día estábamos manejando, yo estaba en mi auto y un niño te llamó por teléfono. Y ese niño estaba muy alegre. Y él le dijo, Braulio, ya te conseguí una casa para que vengas a vivir cerca de mí. Y le pregunté, ¿quién es este niño? Parecía un hijo adoptivo de él, ¿no? Y cuéntame un poquito, era una experiencia muy amorosa de ese niño, porque tú le estabas dando, después te pregunté y me dijiste que le había dado estudio bíblico. Cuéntame esa experiencia rapidita, porque esa es una motivación de amor. O sea, me encantó escuchar a un niño diciendo, ya tengo una casa para que vengas más cerca de mí, para que termine de darme los estudios bíblicos. Sí, Ezequiel es un hombre, tiene 14 años, de un grupo de jovencitos adolescentes que están estudiando, ya estaban estudiando, ya concluimos. Resulta que llamó ese día y él siempre me dice, ¿no? ¿Dónde estás? Y muchas veces me llamaba y generalmente era martes cuando había reuniones en Reading y él siempre llamaba como aquella ocasión. ¿Dónde estás? Y yo decía, Reading. Y ese día llamó, ¿qué haces en Reading? Me dijo, ¿no? Si tú estás en Lancaster. Yo, no, estoy aquí, ¿no? Tengo un compromiso, aquí una reunión. Ah, ya, pero ¿sabes qué? Mi vecino se mudó y yo ya limpié la casa, toda esa zona hemos limpiado y vamos a prepararlo. Así que, vente, tienes que mudarte, me dice, ¿no? Tienes que mudarte, está cerquita. Y además está cerca, varios lugares, me dice, ¿no? Y cuesta menos. Y me dice todavía, ¿cuánto estás pagando? ¿Cuánto estás pagando tu casa? Porque aquí cuesta menos, me dice. Y fue curioso. Y hasta ahí seguimos en comunicación, pero un gesto de así, ¿no? En realidad estos niños son desafiantes, porque hablando del amor, si el amor no nos motiva, o sea, su abuelita, ¿no? Un poco ya desistió de ellos porque dice, estos niños me tienen hasta acá porque se escapan a la calle, hacen esto, que es que yo le digo, yo le estoy observando, ¿qué hacen? Y pastor, y pastor, y pastor, y Braulio, y esto, vamos a hacer esto. Yo no necesito gritarles, ¿no? Y dice, ya, vamos, vamos, vamos. Entonces un día me ganaron algo de lo que yo había dicho, no es así, pero ellos habían
acertado. Me dicen, ahora sí, queremos un helado. Entonces, un helado, yo, puede ser, pero vamos a buscar, a ver, todos los ahorros habían juntado y fuimos a comer un helado, todos, ¿no? Sería fácil, uno va y les invita, pero ahí aprendiendo a amar así como un niño puede amar sinceramente. El evangelio es así, ¿no? Qué lindo. Sí. Pastor Raúl, yo tengo otra experiencia de esta semana, porque no me gusta sacar esas experiencias ya del refrigerador congeladas. Estas son fresquitas. Este miércoles no tuvimos reunión de promotores porque el pastor está de vacaciones. Yo estaba ocupado con juntas y reuniones. Ayer tuvimos la junta de salón. Entonces, mandé mensaje a los hermanos que no íbamos a tener. Y la reacción de los promotores misioneros, porque son personas que son potencialmente nuestro ejército para ganar almas. Dice, qué pena, ¿cuándo ya el pastor va a estar de vuelta para que tengamos ya no la reunión por Zoom? Queremos que nos dé estas clases en persona. Pastor, ¿cómo es que ha logrado esa conexión con este grupo de hermanas? Cuéntenos, porque esta es una motivación para poder dar estudios bíblicos. Bueno, nosotros tenemos que entender lo que dice el apóstol Pablo, ¿no? Dice, el amor de Cristo nos constriñe. Esa palabra constriñe, a veces no lo entendemos. Nos impele. Nos impulsa. Cuando nosotros hacemos algo porque realmente amamos, queremos, no es una obligación. Para mí no es una obligación cuando me invitan a predicar, a dar un seminario. Yo lo hago con alegría, con gusto. Y entonces eso es lo que atrae a la gente. Yo estoy dando estudio bíblico a algunos y esperan con ansias del momento del estudio bíblico, pero no es la persona. Es ese factor que el Señor nos ha dado, ¿no? Que se llama simpatía, pero la simpatía se produce porque uno está manifestándolo con cariño, está dándolo con cariño. Yo siempre le digo a la gente, mejor no des nada si lo das de mala gana. Porque cuando hacemos algo a regañadientes, de mal humor, mejor no hacerlo. Ahora, si se trata de las cosas del Señor, con mayor razón nosotros tenemos que darlo con amor, porque es el amor, el eje, lo que realmente inspira a nuestros oyentes. Amén. Gracias, pastor. Gracias por este testimonio. Queríamos tomar esta partecita, que es la más práctica. Cierro con una cita que está en Testimonios para la Iglesia, tomo 9. Los siervos de Cristo deben testificar por su jefe. Interesante esta expresión, no lo habías visto antes. El jefe te dice, sí, señor, ¿no? Y en el ejército siempre escuchamos, soldado Joshua, sí, señor. Esa es nuestra respuesta, ¿no? Y el soldado Raúl, sí, señor. Soldado Saúl, sí. O sea, nosotros obedecemos la voz de nuestro jefe, ¿no? Braulio ha aprendido de eso. Sí, señor. Bueno, los siervos de Cristo deben testificar por su jefe con el poder del Espíritu Santo. Dice, el intenso deseo con el cual el Salvador anheló salvar a los pecadores debe caracterizar todos sus esfuerzos. La misericordiosa invitación hecha primero por el Salvador debe ser repetida por voces humanas y resonar en todo el mundo. Y ahí cierra con Apocalipsis 22, 17, porque esa cita la toma Elena de Huay de la Biblia. Y el que quiera tome gratuitamente del agua de la vida, el que quiera. Hermanos amados, realmente en este trimestre vamos a gozarnos estudiando esta lección. Amén. No es casualidad, es tiempo de que nosotros testifiquemos y lo hagamos por amor. La más grande motivación es que Dios nos ha salvado y Él está dispuesto a que tú y yo seamos, ¿qué? Sus soldados, el jefe, nos manda a que lo hagamos. Que Dios nos bendiga. Muchas gracias. Nos vemos la próxima semana. Hoy tendremos dos turnos y la iglesia de Shalom abrirá el 11. Así que dos turnos hoy. El primer turno a las 10 de la mañana. Los que están en casa, quédense temprano conectados a la lección de escuela sabática para que vengan al segundo turno, que es 11:30. Muy bien. Y el primer turno empieza en la iglesia a las 10 de la mañana. Lo mismo que va a pasar con Emmanuel y en Chamberlain, el culto será a las 10 de la mañana con el pastor Joshua. Así que un saludo cordial a todos y después que se van a casa, me imagino que harán la lección de escuela sabática.
Que Dios los bendiga. Un feliz sábado, una feliz vacación, Pastor Raúl. Que disfruten de ese lugar tan lindo. Y bienvenido, Braulio, a nuestro equipo. A fajarse, hermano. Callos en la lengua y en los pies. Y el Pastor Joshua estará predicando su primer sermón en su iglesia, la iglesia de Chamberlain. Y esperamos que realmente esa iglesia manifieste un crecimiento y un compromiso con la misión. Un feliz sábado para todos y que disfrutemos de la compañía del Señor. Amén. Hay un hermoso poema en el libro de Isaías. La ciudad de Jerusalén ha sido destruida por Babilonia, un gran reino del norte. Y toda esta gente judía había sido enviada al exilio. Pero algunos permanecían en la ciudad y se preguntaban, ¿qué está pasando? ¿Nos abandonó nuestro Dios? Sí, porque se suponía que Jerusalén sería la ciudad desde donde Dios reinaría sobre la tierra, trayendo paz y bendición a todos. Ahora, Isaías estaba diciendo que la destrucción de Jerusalén era un mal que ellos mismos habían causado, pues se habían apartado de su Dios, corrompiéndose. Así que su ciudad y su templo fueron destruidos. Todo parecía haberse perdido. Pero el poema sigue. Hay una atalaya en las murallas de la ciudad, y a lo lejos, en las colinas, vemos un mensajero corriendo hacia la ciudad. Él corría y gritaba, ¡buenas nuevas! Isaías dice, ¡qué hermosos son sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas! ¿Hermosos pies? Sí, son hermosos, porque traen un hermoso mensaje. ¿Cuál es el mensaje? Que a pesar de la destrucción de Jerusalén, el Dios de Israel sigue siendo rey. Dios mismo va a regresar. Y el atalaya canta de gozo por las buenas nuevas de que su Dios todavía reina. Ahora, en el Nuevo Testamento nos encontramos con la misma frase, buenas nuevas, que en griego se traduce como evangelium, también traducido como evangelio. Así que cuando los cristianos dicen, crecen el evangelio, ellos quieren decir, crecen las buenas nuevas. Sí, pero no solo cualquier buena nueva. En la Biblia, la frase siempre es el anuncio del reino de un nuevo rey. Y en el Nuevo Testamento, los evangelios usan la frase para resumir todas las enseñanzas de Jesús. Ellos dicen que Él iba proclamando las buenas nuevas del reino de Dios. Jesús se vio a sí mismo como el mensajero que trae las buenas nuevas de que Dios reina. Sí, pero la manera que Él describió el reino de Dios sorprendió a todos. O sea, piensa. Un reino poderoso y exitoso necesita ser fuerte, que puede imponer su voluntad y derrotar a sus enemigos. Pero Jesús dijo, el mayor en el reino de Dios es el más vulnerable, es el que ama, el que sirve al pobre. Él dijo que vivimos bajo el reino de Dios cuando respondemos al mal amando a nuestros enemigos, perdonándoles y buscando la paz. Es un reino al revés. Jesús también dijo que el reino estaba llegando con él. Sí, por ejemplo, hay una historia interesante donde hay un oficial romano de alto rango y él viene a Jesús rogándole que sane a su siervo. Y él incluso llama a Jesús su Señor y reconoce a Jesús como su autoridad. Y Jesús alaba a este hombre por reconocerlo como nadie lo había hecho todavía. No solo que Jesús estaba anunciando el reino de Dios, sino que era rey. Y así se riega la voz de que este hombre judío de Galilea hablaba y actuaba como que era el rey de Israel. Él nombró a 12 discípulos, siendo esto una imagen de las 12 tribus de Israel, sanando personas, perdonando sus pecados. Y todo esto amenazó a los líderes de Israel, hasta que finalmente decidieron matarle. Y Jesús se los permitió. Sí, lo cual era algo bien extraño si quiere ser el rey. Tienes razón, pero para Jesús era lo que tenía que pasar. Jesús vio el pecado y la devastación de su pueblo Israel como una pequeña muestra de toda la condición humana, cómo toda la humanidad se rebeló contra Dios, resultando en tragedia y devastación para todo el mundo. Así que, ¿cómo es que Dios traería su reino a este mundo? Jesús creyó que sería a través de un sacrificio de amor por sus enemigos. Por eso en los evangelios, la crucifixión de Jesús se representa como la coronación del rey de los judíos. Sí, él recibe una corona, también recibe una capa. Él es exaltado, levantado, no a un trono, sino a una cruz. Qué hermosos son los pies que traen buenas nuevas. Y las buenas nuevas ahora son que Jesús ha derrotado la muerte y que él reina como rey. Él mismo ha perdonado nuestro pecado y corrupción.
y los ha conquistado con su vida y amor. Y él envió a sus seguidores a seguir anunciando las buenas nuevas de este reino al revés, invitando a todos a que muestren su lealtad a él, el rey que derrotó la muerte con su amor. Luces en la oscuridad.